dando el árbitro Rubén Vázquez. Y... el polvo. En la etapa de grupos está Leagues Cup 2024. El balón al frente. El pase filtrado que está llegando a Ponce desde lejos. Muy bien. Abajo ya en la izquierda. Atajando Thiago. Vivir o morir. HH logra abrir. Recibe Griffin Dorsey. Allá va a venir el servicio al área, bien cortado por la defensa. Y esto le puede servir para salir a Toluca negativo. Terminó caído un jugador del Choricero. El disparo de la Team Blessing. No sé si había habido un Team Blessing, pero muy buena la anticipación defensiva allí de Luan. Y en el intento de salida se monta en la velocidad del Vegeta. Gallardo Vasconcelos poniendo el balón al corazón de área. ¡El remate! Paulinho con la primera, cabezazo descomunal de João Paulo Díaz Fernández. Pero rapidísimo. ¿Sí? Allá va el pelotazo en la olla. Va a salir Volpi. Este juega muy bien con los pies. ¡Oh! Error defensivo. Y finalmente, para evitar mayores problemas. Tiene suerte, Jorge. Porque ahí sale el arquero Volpi. Y casi, casi, si no es por Méndez, es gol. Ha caído uno de Houston, es Blessing. El remate, jalando la pelota por parte de Ezequiel Ponce Martínez. Y se va el remate del Majo Rosarino desviado. Sigue tendido Latif Ata. ¿Qué pasó? Está entre los mejores de la MLS en ese lapso de partidos. HH. El balón termina pasando por la espalda de Playo Franco. Y se pierde esta aproximación del Dynamo. Toluca bajo el ojitos Mesa, pinta el árbitro, preparen, apunten, ¡fuego! Muy bien Herrera y aún mejor Thiago Luis Volpi. Le va a tocar a Dorsey, conectando con Arthur, otra pelota en la olla, ligeramente alta, el control por abajo, ¡uf! ¡Swing! ¡Arabicó! Ezequiel Ponce. La va a poner Micael. La próxima que venimos, traemos los Cowboy Hats. Ese ya lo tiene todo, ya me acordé. Allá viene Franco, buscaba filtrar pelota para Ponce. En el rebote le va a tocar a Ibrahim. Un disparo flojo abajo y a la derecha. Carles Paiva le ha dado oportunidad a jovencito, no solamente en Leagues Cup. Allá va Gallardo. La pelota sigue en poder de los choriceros. Uf, toquecito traicionero. Después va a venir este intento de servicio en el área. Oh, le quitaron la pelota muy bien, lícito a Jesús Daniel. Y abanicó Gallardo Vasconcelos. Muy bien. Muy bien, Artur. Viene a jugar dicha posición en Monterrey y de ahí para adelante se quedó. En muy contadas ocasiones el Monterrey volvió a jugar como volante. Queda una pelota, puede ser el mano a mano con la zurda negativa. El servicio, el remate. ¡Adentro! Mira, acá viene la jugada y acá viene el error. Ahí la pierna. El tercer factor a favor. Allá va el balón para donde se suma Svierchenko. Al pecho. Levantaba el balón, ahora Ponce. Domina en el área, tratando de sacar el remate. Martínez, en un abrir y cerrar de ojos, estamos 1-1. Y la verdad, mira, Alexis por la derecha encarando dos, la pone por el medio de los dos. El Canelo regresaba para Vega, ahora en el centro jugaba también Araujo. Un disparo lejano llegó, se encontró con resultados en MLS season acá. Esto era en grado Fahrenheit. Sí. Entonces ahora me entiendes por qué no sé si voy a lavar o voy a tirar la camisa literalmente de todo lo que sudamos. Viene el avance por la derecha, la bicicleta, la fantasía, y terminó ahogado en la acción Griffin Dorsey. En el área dio la vuelta a Latif, la va a tocar para Vine. ¡El regalechazo! ¡Al palo! Rebota en Thiago y como puede se multiplica la defensa toruqueña, aunque en momento pueblo Rubén Vázquez está señalando tardíamente una posición adelantada. Los equipos han metido el acelerador cuando es necesario, pero sin excederse. La pelota va a llegar a donde a Mine, el tiro centro que termina dañando a Thiago Volpi. ¿Qué pasa, Jorge? Una vez es...
en la humedad, sí, en el calor, el ritmo de un partido muy lento. Ponce tiene que aguantar porque lo van a pillar adelantado. Pelota retrasada para Enali. Lawrence ya se ha alcanzado por el brujo y viene el reto en velocidad. Muy bien, termina metiendo el cuerpo a Bryan. Raya de fondo el servicio y esa pelota termina bloqueando el ayuntamiento de la tiro de esquina. Bruno Méndez y Tadini. Ahí, pues. Listo, HH, resopla, toma carrera, pone la pelota al centro, un cabezazo al segundo, el control, el remate. Momento Pueblo, momento Pueblo, levantó la bandera Shirley Perelo y ha ganado el árbitro Rubiel Vázquez, posición adelantada. Qué linda jugada que tiene preparada el equipo en pelota parada de Houston. Muy, pero muy bien, la vamos a chequear, la van a tener que chequear ahí en VAR, a ver si el fuera de lugar. A ver, a revisar. ¡No, ahí está! Lo está dando por bueno. ¡Gol! ¡Del Dynamo! Las tendencias del partido son presentadas por Carnival. Avanza en Ale. Amagaba el disparo. ¡Va a definir! Estuvo el Dynamo del tercero. Ataque y en la tribuna se ha sacudido el calor y la modorra. Un cabezazo muy débil, pero qué gran atajada de Volpi. Abajo y a la izquierda. Otra más de Herrero, negativo. Va a ser la personal. Levanta servicio. ¡Cabezazo! Van a chequear, yo pienso tienen que chequear. Sí, tiene dice que es fuera de lugar. Sí. Vamos para atrás. Era Herrera que tiene que ir a ver. Ya tiene uno en su cuenta. Y me parece que va a venir otro cambio por los choriceros. Marcelo, balón al vacío, va a ser para Bassi. No hay posición adelantada. ¡Con la derecha! ¡Mamita querida! ¡Qué golazo! ¡Negativo! ¡Negativo! Levantó la bandera el asistente. Un partido, este berlinés. Al frente, qué bien. Se le quedaba la pelota a Paulinho. No, qué bien. Es ole, que... doble. Torsi la va a poner al centro. No, la reboteó en los botines de Luan. Ahora atrás va para Bassi. Toca el hueco. Otro servicio, tiro centro. ¿Qué fue lo que quiso hacer allí Lawrence Enali? Mira, dos cosas. Y lo pensó y no sabía lo que hacer. Tiro al arco. Afuera el capitán Marcel. Abriendo una vez más para Domínguez. Juanpi a segundo palo. El cabezazo. ¡Ay! Cayó y me parece que se lastimó. ¡Remate! ¡Qué gran desviada de Steven Thomas Clark! Teniendo lesionado, no sé si fue el talón o la pantorrilla. A la distancia me parece que ese es Viachenko. Toque para Reigns. Le barrieron, lo complicaron. Sin embargo, mantuvo la pelota en el poder del Dynamo. Kowalski, balón filtrado, el servicio, el remate. ¡Mami! Por la pelota Herrera López. Después la pifia cometida por Amayo y le va a quedar en el mano a mano, devorando metros. Tiene piernas frescas, encara, sigue en el área con la derecha, el recorte, define, no se quita el tercero. Y finalmente. Ahora esas de arriba se ven muy fáciles, ¿no? Pero en lo que vas en plena carrera, ¿cómo vas a definir si el arquero sos goleador, Jorge? Tienes que terminar con una tirada al arco, un tiro al arco. Un rebote que estaba sacando. Una pelota que fue a buscar y fue a atacar la pantera. Morales. ¿Sí? Son tres países, son dos rivalidades muy interesantes. Estados Unidos y México y la de Estados Unidos contra Canadá. Allá va el balón a segundo palo. Muy bien sale jugando con los pollos. Steven insiste en los Diablos Rojos por la izquierda. No hay por dónde. Luan la va a poner en juego al corazón del área. Segundo palo. Cerca y pide la autorización del técnico. Domínguez Choteco. Toluca son nueve en el área. El balón va cayendo. Cabezazo. El segundo. Haciendo esa gran rivalidad futbolística entre Liga MX
MX y MLS. Ha pitado el árbitro Rubén Vázquez la finalización de este encuentro. 2-2. Inauguró el marcador al minuto 38. Jesús Ricardo, el Canelo Angulo, Uriarte. Después Houston vino de atrás. Anotaciones de Ezequiel Ponce Martínez y de Micael Dos Santos, CONCACAF Champions Cup. Ha pitado el árbitro. Concentración total para Dorsey. Toma la carrera, va a venir el tiro. ¡Gol! 1-0 desde el punto. Pararía Volpi, es primero. El 1 de Toluca, viene el tiro. ¡Bang! Arriba y a la izquierda. El pitazo se escucha. Momento de tensión. Viene el cobro. Suavecito y pegado al palo. ¡Gol! El pitazo. El tiro. Fuego al centro. ¡Gol! Pasa en la tribuna de Volpi. Volpi se mueve el arquero sobre la raya de gol. Viene el tiro. Bien. Abajo y a la derecha. Tiene la oportunidad de empatar esto. Allá viene la carrera. ¡Gol! Su juego. Allá viene el tiro. ¡Mamita querida! Aguantó hasta el último Thiago Luis Volpi. Se estiró equipo Club Deportivo Toluca. Allá viene el cobro. Cerca estuvo el cancerbero Steven Thomas, Steve Clark. Pero... Vente el árbitro. Vive o muere Houston Dynamo. Allá viene el tiro. Se multiplican los victorias en la cancha para Houston y para Toluca. Ha pitado el árbitro. Viene el